Pam 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 para pam pam para não. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer volar. Sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. La cercanía con Córdoba capital hacen de Villafranca de Córdoba un lugar de inigualable atractivo tanto turístico como residencial. A escasos 15 minutos de la ciudad, comunicada por la autovía A4, una de las principales arterias de circulación de Andalucía. Además, Villafranca de Córdoba se encuentra entre las dos únicas estaciones de alta velocidad de la provincia de Córdoba, la de la capital y la de Villanueva de Córdoba. Coche, tren, autocar. ¿Y por qué no hablar también de avión, como los ultraligeros en los que les invitamos a recorrer el cielo y las vistas de esta hermosa localidad? Toda una vida dedicada a surcar el cielo. Ese es Antonio, está aquí hoy con nosotros mostrándonos estas preciosas instalaciones aquí en Villafranca e incluso hemos podido comprobar, y ahora lo van a ver, que hemos montado en ultraligero con él. Antonio, buenos días, gracias por recibirnos. Gracias. Toda una vida, como decía, dedicada a volar. ¿Cuándo te surge esta afición? Pues me empezó a partir de los 12 años, luego ya empecé a volar a partir de los 17 y ya empecé pues a partir de los 20 y tantos años, pues ya tenía una economía un poquito más libre y pues ya me construí mi primer ultraligero y de ahí seguí yo hasta que se montó el club este de vuelo. ¿Te lo construiste tú? Sí, el primero me lo construí yo. ¿Y eso cómo es? A ver. Eso entra en la rama de construcción amateur. Y bueno, pues tú te fabricas tu propio ultraligero. Tienes unos planos, tienes que seguir todas las directrices de los planos y luego, pues una vez que lo terminas, pues a volarlo. Hay que ser muy valiente y estar muy seguro para montarse en algo que has construido tú, Antonio. Bueno, pues tú imagínate si lo construye otro. Entonces lo construyes tú, pero más no tienes. Bueno, ¿y el club? ¿Cómo nace este club? ¿Cuál es la historia? Pues el club se me ocurrió pues, hace ya unos años, pues viendo la comarca que tenemos aquí alrededor, Villafranca y todos los alrededores, pues pensaba que había que crear afición, ¿no? Porque volar uno solo, hay veces que te aburra un poco, ¿no? Te gusta ir acompañado de alguien y que la gente también hacerla partícipe de lo que es la satisfacción de sentirte como un pájaro arriba, ¿no? Y mostrarle, ¿no? Todo mostrarle lo que se puede ver desde arriba, que lo hemos podido comprobar. Sí, sí, sí. Y entonces pues ya surgió, se pidió los permisos correspondientes a esa. Y se otorgaron y bueno, y ya empezó la actividad del vuelo, ya digamos, más formal, ¿eh? Lo que es club. Además, no solo voláis y ofrecéis la oportunidad a las personas que queremos disfrutar esta experiencia, uh-huh. sino que además, como me decías, tenéis un hangar donde la gente viene, deja sus avionetas. Claro, vamos a ver, la idea es la siguiente, existe unos vuelos de divulgación que se llama, donde tú pruebas lo que es el vuelo. A partir de ahí, pues, te piensas si quieres sacarte el carnet de piloto de ultraligero. Como estamos dados de alta como escuela, te lo sacas y luego, ¿qué siguiente paso cuál es? Una vez que tienes la licencia, pues comprarte el ultraligero. Meterte ya de lleno y comprarte claro, el tuyo. Entonces disponemos de unos hangares, donde ya el piloto tiene su avión y tiene para guardarlo, que es muy importante. La forma de volar con la gente que no ha volado nunca es muy sencilla. Me llama, quedamos, siempre y cuando la climatología lo permita. Lo permita, exactamente. Y entonces pues ya se le da el vuelo, ¿no? ¿A partir de qué años? Pues a partir de los 10-12 años con el permiso de los padres, lógicamente, ¿no? A partir de esa edad ya se puede empezar a volar, ¿no? ¿Límite? Pues la persona que se ha subido alguna vez con nosotros, pues han llegado a los 75 y 80 años. No hay límite de edad. Siempre que la persona se encuentre bien físicamente y mentalmente.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Y yo les dejo, como no, con unas imágenes preciosas, espectaculares, desde tierra y desde el cielo, de lo que hemos podido disfrutar del vuelo ultraligero. Aquí lo tienen. Numerosos son los restos arqueológicos, lo que nos dan una idea del origen de Villafranca de Córdoba. Algunos de estos están representados por la localización de piezas neolíticas, íberas, romanas y visigodas. La actual Villafranca de Córdoba tiene su origen en la pequeña aldea de El Cascajar. Este nombre deriva de que en la zona se encontraron muchísimos detríticos o cascajos del gran río Guadalquivir. Paco, estamos en Villafranca, un pueblo que a la vista está es una preciosidad, a 22 kilómetros nada más de Córdoba y además con una población que cerca de los 5.000 alcanza. Realmente desde el ayuntamiento nos consta que esté llevando a cabo una proyección, una promoción del pueblo importante. Sí, es nuestra obligación que nuestro pueblo siga avanzando, siga creciendo y tengamos una perspectiva de futuro pensada para que, bueno, que la gente de nuestro pueblo viva lo mejor posible y también seamos capaces de acoger todo lo que nos viene encima. Por lo tanto, tenemos que hacer una programación y tenemos que pensar en todo eso que es bueno para nuestro pueblo. Tenéis la ventaja, además, de que estáis situados muy cerquita de la capital, de la provincia, y eso también hace que mucha gente de Córdoba, de la propia Córdoba, quiera venir a vivir a Villafranca. Sí. ¿También tiene el ayuntamiento que ver en eso? Bueno, es verdad que la cercanía es fundamental, la cercanía a la capital nos da un potencial muy importante, pero sí, evidentemente hay muchos pueblos cerca de la capital. Nosotros tenemos que ofertar esos servicios que la gente que viene de fuera vea que es un pueblo habitable, un pueblo bueno para vivir, y de hecho así está siendo, ¿no? Están viniendo muchísima gente de fuera porque creen que Villafranca es un buen pueblo, que oferta servicios, que tiene un sistema educativo bueno, que tiene unas instalaciones deportivas excelentes, que tiene unas instalaciones culturales excelentes, que realizamos muchas actividades en torno a todas esas instalaciones deportivas culturales, y bueno, al final la gente pues decide que Villafranca es un pueblo como es, que es un pueblo excepcional. Paco, precisamente te iba a preguntar por el tema de las instalaciones y demás equipamientos que tiene el pueblo, porque realmente a la vista está que es un pueblo con espacio abierto, mucho jardín y con la construcción en auge. Sí, precisamente hoy estamos en un parque, en el Parque de los Remedios, que lo hemos inaugurado recientemente. Lo hemos dotado con más equipamiento para el disfrute de los niños y también, bueno, aquí justo atrás tenemos también una instalación adaptada para personas con diversidad funcional. Sí, es verdad que Villafranca tiene espacios abiertos, también tenemos otra actuación prevista para el año que viene con una cuantía de unos 170.000 euros para hacer un parque muy similar a este. En cuanto a lo que me comentaba de la construcción, pues efectivamente, al tener mucha cercanía a Córdoba este pueblo, pues recibimos muchos visitantes y ya hay una iniciativa de la Diputación Provincial junto con el Ayuntamiento de Villafranca que vamos a construir 8 viviendas de protección oficial. Pero sí es verdad que empieza a haber interés por parte de iniciativas privadas para hacer construcción en Villafranca, para construir nuevas viviendas, porque, como te comentaba antes, es un pueblo ideal para vivir. Y no solo de gente de gente de aquí, del pueblo, gente de Córdoba, sino que además gente que viene de fuera y le habla muy bien de la zona y viene a vivir a Villafranca. Sí. Hablábamos antes, disculpa que te interrumpa, del ejemplo que era un anecdótico de que futbolistas del mismo Córdoba Club de Fútbol vienen a vivir aquí al pueblo porque creen que es una zona para disfrutar, que vienen con familia. Sí, claro, que quiere tranquilidad y cercanía a Córdoba. Es que prácticamente tardamos un cuarto de hora en llegar a la capital, donde tenemos todos los servicios, digo, comerciales y todo lo que no hace falta, ¿no? Villafranca, pues sí, efectivamente, el que quiere esa tranquilidad, porque es un pueblo tranquilo, con una gente amable.
No es todo el turismo. Yo siempre digo que para que un pueblo siga avanzando en las buenas y en las malas situaciones, pues tienes que tener diferentes sectores productivos que te vayan acompañando y que vayan paralelos. Evidentemente el sector más potente que hay en Villafranca es el sector agrícola, como en casi todos los pueblos de la provincia. También tenemos un sector industrial muy potente, tenemos empresas como IANSA, como Capuchinos, tenemos dos fábricas, bueno, dos no, ya más fábricas, que son muy potentes en el tema de muebles de cocina, como son Muebles Jove y Muebles Pino, y también habrá una cooperativa de personas de aquí de Villafranca que se han constituido en empresa que se llama Grupo AFAR, y bueno, Villafranca estamos haciendo números de venta que produce Villafranca Muebles de Cocina y de exportación, y la verdad es que tenemos una industria muy potente que genera muchísimo empleo. Pero lo que estábamos comentando, el sector turístico, ya somos fuertes en el sector turístico, pero sí que es verdad, y bueno, lo conocéis, yo creo que lo conoce ya casi todo el mundo, tenemos una empresa alemana que quiere construir un parque temático de naturaleza en el parque periurbano Fuente Agria, con una inversión de 6 millones de euros, en el que va a ir un centro de interpretación del Lince, y bueno, eso va a ser para Villafranca un impulso turístico excepcional. Por decirte un dato que comentan ellos, ¿no? Evidentemente, cuando alguien va a invertir esa cantidad de dinero, pues hace unos estudios previos para ver la viabilidad, para ver la viabilidad y los visitantes que puede tener. Ellos estiman que entre 200 y 250 mil visitantes pueden venir a Villafranca, a ese parque temático, en un año. Paco, para finalizar, ¿cómo es la persona que vive aquí en Villafranca? ¿Cómo es, por cierto, el gentilicio de Villafranca? Villafranqueños y villafranqueños. Villafranqueño, ¿cómo es el villafranqueño? El villafranqueño le encanta la fiesta. Es una persona alegre, una persona que le gusta disfrutar de lo suyo. Bueno, de lo suyo y de todos los pueblos de alrededor nos gusta, la verdad, salir mucho. Y es una persona amable, muy acogedora, una persona colaboradora, porque el tejido asociativo que tenemos en Villafranca es un tejido asociativo muy potente, que junto entre las mismas asociaciones y con el ayuntamiento, pues nos hacen llevar a cabo todas las actividades que tenemos programadas. Y además, bueno, en relación con la iglesia, somos, digamos, somos una piña que está perfectamente encajada, engranada, para que todo salga como nosotros queremos, y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo. Pues Paco, yo te agradezco muchísimo que nos hayas recibido. También enviar un mensaje de felicitación al Ayuntamiento por todo lo que estáis haciendo y nos consta para que la proyección mediática, turística, empresarial del pueblo esté creciendo. Y bueno, nosotros pues nos quedamos con todos ustedes enseñándoles el resto del programa, que tienen muchísimo que ver aquí en Villafranca. Villafranca de Córdoba destaca por las posibilidades que abre al ocio y al tiempo libre, al alcance de la mano y de todos los bolsillos. La práctica del karting y de todo tipo de deportes fluviales son un buen ejemplo de identidad. El turismo de naturaleza y la gastronomía complementan con creces dicha marca única en Andalucía. Las empresas de turismo activo proliferan en nuestra tierra y cada vez ofrecen una oferta más amplia y variada para todos los miembros de la familia. Como cada semana en Panorama les traemos hasta los sitios más bonitos de cada localidad, y es que aquí en Villafranca el turismo al aire libre es importantísimo. Hoy nos ocupa precisamente una empresa que se llama Guadalquivir Activo. Estamos con Javier Sánchez Quesada, que es su gerente, y nos ha traído hoy a ver cómo realizan actividades con los pequeños protagonistas de la casa, los niños. Javier, buenos días, buenos muchísimas días. Gracias por recibirnos. ¿De dónde surge Guadalquivir Activo? ¿Cuál es la historia? La historia surge de 2014, ya anteriormente ya hacíamos muchas actividades, pero como empresa Guadalquivir Activo en 2014, y nada, nuestro punto de referencia es Guadalquivir, de ahí nuestras actividades y nuestras iniciativas diferentes, y yo creo que es una propuesta muy chula. Y Activo, pues se puede comprobar en nuestras actividades,
lo activo que somos y lo activo que es la gente que viene con nosotros. ¿Qué tipo de actividades realizáis? Supongo que serán para todas las edades, desde pequeñitos hasta adultos. Para todas las edades, por supuesto, y nada, la verdad que tenemos variedades de ahora en esta época, desde piragüismo, por ejemplo, el arquerita, de paintball, un montón de propuestas súper chulas, tirolina, puente colgante, hay otras muchas propuestas que yo creo que le puede encantar a la gente. Ahora estamos realizando actividades, de hecho tenemos por toda Andalucía, de hecho tenemos sedes, ya tenemos una tirolina y un puente colgante en Jaén, en la localidad de Frailes, y aparte nos movemos con la fiesta del agua por todos lados, pues tenemos toboganes de agua que llevamos a piscina ahora en esta temporada, que eso es un aliciente más y una cosa muy atractiva, que donde vamos llenamos la piscina, y la verdad que es una cosa diferente y que le encanta a la gente. Guadalquivir Activo además está es muy activo, como su propio nombre indica, sí, en cuanto a la comunicación en redes sociales y demás, ¿no? Nos consta que tenéis vídeos, tenéis... ¿Por dónde os puede encontrar la gente? Lo más que nos puede encontrar nuestra referencia en la página web es www.guadalquiviractivo.com y luego por redes sociales tenemos Instagram Guadalquivir Activo o Facebook Guadalquivir Activo. Y aparte pues también tenemos Twitter y nada, nos puede encontrar donde... Nada, que poner Guadalquivir Activo en internet nos encuentran rápido. Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos recibido, y yo no sé ustedes, pero yo creo que vamos a intentar, como en todos los programas, mostrarles todas y cada una de las actividades que se realizan aquí, que estoy segura de que les van a encantar. A tan solo 15 minutos de Córdoba, Villafranca supone un destino inmediato para el turismo de tipo familiar, grupal y de tercera edad, con la posibilidad de disfrutar de un entorno nuevo y sin el inconveniente de efectuar largos viajes. Estas posibilidades de ocio se ven complementadas con la existencia de una amplia y variada oferta de alojamiento. Más de 200 plazas hoteleras que van desde el más moderno y acogedor hotel hasta las casas rurales, pasando por el alojamiento en albergue y camping en plena naturaleza. Como han podido comprobar, protagonistas de nuestro programa de hoy, los niños, pero también los adultos. Aquí, como les decíamos, en el albergue de Fuente Agria, un sitio espléndido, un sitio enmarcado en el centro de toda la naturaleza aquí en Villafranca, y estamos con Fede. Él es el coordinador de este albergue de Fuente Agria. Fede, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Albergue precioso, sitio incomparable, marco incomparable, como decíamos, para realizar este tipo de actividad al aire libre y para que todas las familias que quieran puedan venir a disfrutarlo. ¿Cómo es la vida en este albergue? Bueno, el albergue, nosotros, bueno, SIPATA, que es la organización que gestiona el albergue desde hace 5 años, su aspiración inicial fue poner en práctica todo ese saber que lleva desde hace mucho tiempo, tanto en la parte de solidaridad, que es una de sus áreas más importantes, como también en esa línea que llevamos hace un tiempo, que tiene que ver con el turismo responsable y solidario. Esa es la definición del albergue, en realidad tender hacia ese modelo de un turismo ecológico, solidario, responsable, que nos permita hacer un modelo diferente de turismo. Es un turismo cercano, familiar, un turismo que respete el medio ambiente, que respete la cultura y que se inserte en la forma de sentir y de ver las cosas de los pueblos, ¿no? Y sobre todo en concreto de la gente de Villafranca. Intentamos contamos el entorno donde se inserta el albergue. El albergue está en el Parque Periurbano de Fuente Agria. No estamos en el corazón exactamente de Sierra Morena, pero estamos en Sierra Morena, con todo lo que significa de diversidad. De vegetación, de fauna, flora. Le contamos sobre todo que este espacio, este parque, se inserta en un parque periurbano, que tiene todas las características propias, pero también se inserta en lo que es la Sierrezuela, que es una sierra hermosa, con una serie de características que lo hacen diferente a otros espacios. Es una zona de introducción del lince, por lo cual le hace tener un peso fuerte en lo que es la protección de la zona. Es una zona de paso obligado de la aves migratoria. Dicen, hay unos meses entre marzo y mayo que es paso obligado de aves migratorias, por lo cual es un momento de una mayor riqueza, porque esto se llena de una gran cantidad de aves migratorias. Es también un espacio histórico, porque en él todavía existen muchas estructuras de lo que fue la guerra civil,
Hay un espacio también de estructura que recuerdan o recogen toda esa forma de que hace poco se vivía, ¿no? La Fuente Agria, porque había una serie de gente que vine aquí a recoger agua ferruginosa, que era el agua que vivía el pueblo. Aquí hay una serie de sitios que todavía existen estructuras de lo que fueron las caleras, porque había una serie de personajes en el pueblo, caleros, que venían a hacer cal y se volvían. Dice, esto es un espacio donde la gente hacía picón. La gente venía, recogía el picón y se iba al pueblo y lo vendía. Y todo ello lo mostráis a las personas que vienen a visitar. Y nosotros intentamos mostrar a la gente que visita el albergue. Para que de alguna manera se mimeticen con la historia del lugar. Claro, porque nosotros, sobre todo lo que trabajamos, más que nosotros, el albergue ha tenido que tener una línea de todo lo que ofertan la mayoría de los albergues, y tenéis con el turismo de aventura y tal. Más activo que eso. Nosotros no hemos querido complementar con las empresas que hay. Si nosotros nos complementamos con Guadalquivir Activo, con Quivirocio, y según una serie de empresas que ya hay en el medio que lo hacen. Nosotros no hemos querido repetir lo que ya hacen otros, sino complementarnos. Entonces, la mayoría de las actividades esas las llevan las empresas que hay aquí en el sector. Y vosotros enriquecéis con nosotros, lo que es el con propio paraje. Claro, nosotros con la parte medioambiental y con la parte cultural. Nosotros aquí hemos hecho varios talleres que tienen que ver con el tema de la cultura, con el tema de la imagen, con el tema de la solidaridad, que es realmente el corazón un poco de lo que Batá es capaz de ofrecer. Nuestra oferta real tiene que ver mucho con esa parte. La otra parte, pues lo complementamos con organizaciones, porque nosotros lo que hemos hecho mucho es invitar a las empresas de aquí, del pueblo y de la mancomunidad, a que vean el albergue como un espacio donde ellos pueden realizar sus actividades. O sea, no es un espacio nuestro, es un espacio colectivo, un espacio de la gente, un espacio de la entidad, de las organizaciones, para que vengan y hagan sus actividades. Uh-huh. O sea, nosotros incluso hemos llegado a acuerdos con gente como Zetacor, que es una empresa que trabaja el tema de las setas, y él viene casi todos los meses, en la época de setas más que en otras, a hacer sus talleres sobre el tema de las setas. Con Guadalquivir Activo, que ya he dicho, con TNT Aventura, con Quivirocio. Y luego nosotros hemos trabajado mucho el tema del mercado local, el mercado de cercanía. Dice, nosotros planteamos que todavía no hemos logrado ser una empresa, un ecoalbergue, porque creo que nos quedan muchas cosas, pero hemos tendido a ser un ecoalbergue. En esta tendencia, nosotros estamos con el mercado local, es decir, nosotros nos surtimos de las empresas de cercanas, del pueblo, del Carpio, de Pedraba. Nosotros no hemos intentamos que nuestra producción sea lo más cercana, basado en los principios de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, que es un principio que tiene Batá. Entonces, intentamos eso, hemos intentado enriquecernos con todo lo que el sector y la cercanía nos da, ¿no? En 5 anuncios.